La siguiente semana haremos la presentación de este proyecto reformatorio de Alcoa que nos permita a los ciudadanos realizar los trámites en instituciones públicas en nuestras provincias. Las personas que realizan trámites, por ejemplo, en el IES, en el MAGAP, por lo general el trámite se resuelve en Quito, tienen que viajar a Quito y ahí nos cuestionamos por qué existen dependencias del Estado que están en las provincias, de las distintas instituciones y que no tienen esta independencia para poder resolver. Entonces, Pues ahí debe está. haber una independencia en las coordinaciones de cada provincia e incluso en los distritos para que los trámites se puedan resolver en las Otro provincias. de los temas también, Sofía, es de los fotorradares que usted está haciendo una investigación. Cristian Zamora es quien llevó toda esta información hacia la ciudad de Quito, nos hizo la entrega a los asambleístas y nosotros hemos participado, ya nos hemos sumado a la comisión de fiscalización para realizar esta Ya investigación. tenemos Tenemos de todo. algunas dudas con las cuales estamos trabajando en esta investigación. La primera es que la EMOP sí contaba con el dinero para poder hacerse ellos cargo del proyecto, es decir, no tener esa necesidad de hacer esta alianza público-privada. Además de esto, existen algunas dudas en el proceso precontractual, cómo se calificaron los ¿Conocer, requisitos. encontraron algún tema ilegal? Es Todavía no decir, se ha concluido la investigación, nosotros estamos recopilando todo de acuerdo a estas dudas que tenemos, está en la comisión de fiscalización, no me podría adelantar a un criterio, esperemos tener esta información conjuntamente con la comisión, con la documentación que va llegando, porque recordemos que tenemos que tener esta información oficial en cuanto a la documentación, y eso es lo que estamos recopilando. Las instituciones tienen unos días que están determinados en la ley para entregarnos la documentación, y eso es lo que hoy estamos esperando.